nosotros hemos venido al Liceo de Isidro Pepín. Ustedes saben que en el día de hoy se dieron manifestaciones tanto en la universidad como en los liceos y en los sectores de San Francisco Macorís, exigiendo que se presenten los asesinos del compañero Blas, que también fue estudiante de este liceo donde estamos en estos momentos. Nosotros, en virtud de que la Policía Nacional estaba arremetiendo contra los compañeros, lanzando mucha bomba en la comunidad, hemos venido y hemos conversado también con la policía para que ellos se retiren y que permitan que los compañeros se retiren hacia su casa. Lo que nosotros hemos dicho es claro, nosotros vamos a continuar las movilizaciones sorpresas en San Francisco Macorís hasta que ese Ministerio Público y Eficaz presente a los responsables del asesinato del compañero Blas. Y decimos que Eficaz debe quitarse su traje de Eficaz y ponerse el uniforme gris o el negro, que ahí es que está funcionando en estos momentos. Como un policía, protege a la Policía Nacional, no quiere presentar a los responsables del asesinato del compañero Blas, y por eso nosotros hemos dicho que vamos a continuar con las manifestaciones sorpresas en San Francisco de Macorís. Nosotros somos responsables de eso ahí. Sí, pero te voy a decir. Vamos a hacer la cosa moderadamente. Estamos viviendo el siglo XXI. Entonces, habla con ellos, porque si ellos no te obedecen a ti, nosotros tenemos que mantener el orden público al precio que sea. Oye, nosotros lo vamos a retirar. Habla con ellos, podemos decirte, para nosotros tú eres un aliado. Pero debemos. Nosotros estamos pidiendo, ustedes mantener el orden público. Sí, está bien. Dale para allá.